How much further must we heft this baggage? Any cell will do. Why not toss him in with this lot? They could use the meat. Them? What about us? My belly aches, and his flesh is seared just the way I like it. Quiet! You two whimper like grunts fresh off the teat. He's not meant for the jails. The Hierarchs have something special in mind. Prophets of truth and mercy. I have brought the incompetent. You may leave, Tartarus. But I thought... And take your brutes with you. Release the prisoner. The Council decided to have you hung by your entrails and your corpse paraded through the city. But ultimately, the terms of your execution are up to me. I am already dead. Indeed. Do you know where we are? The mausoleum of the Arbiter. Quite so. Here rests the vanguard of the great journey. Every Arbiter from first to last. Each one created and consumed in times of extraordinary crisis. The taming of the Hunters, the Grunt Rebellion. Were it not for the Arbiters, the Covenant would have broken long ago. Even on my knees, I do not belong in their presence. Halo's destruction was your error, and you rightly bear the blame. But the Council was overzealous. We know you are no heretic. This is the true face of heresy. One who would subvert our faith and incite rebellion against the High Council. Our prophets are false. Open your eyes, my brothers. They would use the faith of our forefathers to bring ruin to us all. The great journey is a... This heretic, and those who follow him, must be silenced. Their slander offends all who walk the path. What use am I? I can no longer command ships, lead troops into battle. Not as you are, no. But become the Arbiter. And you shall be set loose against this heresy with our blessing. What of the Council? The tasks you must undertake as the Arbiter are perilous, suicidal. You will die. As each Arbiter has before you, the Council will have their corpse. What would you have your Arbiter do? When we joined the Covenant, we took an oath. According to our station, all without exception. On the blood of our fathers, on the blood of our sons, we swore to uphold the Covenant. Even to our dying breath. Those who would break this oath are heretics, worthy of neither pity nor mercy. Even now, they use our Lord's creations to broadcast their lies. We shall grind them into dust. And continue our march to glorious salvation! This armor suits you, but it cannot hide that mark. Nothing ever will. You are the Arbiter, the will of the prophets. But these are my elites. Their lives matter to me, yours does not. That makes two of us. No doubt.
storm will strike La Sorte. We'll be long gone before it arrives. What is up, nobleros? ¿Cómo están? Noble 7. Nos vemos saludando. Noble 8. Aquí. Noble 7. Acá. ¿Para dónde es, güey? Eso sigue a los güeyes estos, porque ahora estamos del otro lado del equipo. Ahora somos el árbiter. El árbitro. O sea, nos vamos a vender. Básicamente. Si quieren pueden usar la espada y entrar a chingazo limpio. Eso es lo que voy a hacer. Primera fila. ¿Con cuál te haces invisible? Nobleros, no hagan esto. Con el que le lanzas la lamparita. Ah, ya. ¿De qué sirve si no te abren la puerta? No, pues ya me hice visible. ¿Dónde está el güey que? A ver, tú apúrate. Dale. Vengan, nobleros. Ah, como ya nos dijo una persona que estaría bien que grabáramos pedos, ya les llevamos 3 cubitas de ventaja para ver qué procedía aquí. Entonces, no esperen mucha habilidad de nosotros en esta misión. Esperen muchas muertes. Sí, eso es muy cierto. Como empiezo a dudar que sea por aquí, sí. ¿Por qué no nos abren? Ah, bien. Es que todos hicieron invisibles menos nosotros, güey. No, yo estoy invisible. Ahí, güey, es para el otro lado, güey. Andando en la otra pinche puerta. Pero ya voy a ser visible. aquí no están todos, güey. Voy a ser discreto para... ¡Órale, güey! Voy a ser discreto y te dejo corriendo a ti, güey. Recuerden que eso está en heroico, nobleros. Ah, sí, cierto, güey. Me había olvidado. No debo lanzarme a chingazo limpio. Verga, mi escudo ya valió rieta. ¡No, no, ya me mataron! ¡Qué pedo, güey! No, creo que te mataron, güey. Sí, güey. Y mi cuerpo va llenando de ti en el elevador. ¿Quién me puteó? es que traen las... mi cuerpo iba en la correa, güey. Es que se me olvida que estos traen los güeyes, las madres esas que te siguen. ¡Ah, carabina! ¡Bien! Tú eres que verde, bien, eres mío. Aquí se pueden confundir, nobleros, no me amen. Sí, porque ya uno está acostumbrado a matar a esos güeyes. ¡Mueran, grunts! Bueno, otra vez mi compañero se adelantó. Ahorita lo van a ver, su cadáver. Rodar de nuevo por la rampa. No, ya lo estoy haciendo más inteligente. Bien. Granada. Ahí estoy yendo. Ah, esta vez creo que estaba persiguiendo uno de los míos. ¡Puta, me caí, güey! Como les dije, no esperen mucho de nosotros. ¿Cuidado tu cuerpo? Ah, no, tú caíste al barranco, ¿verdad? Vamos por las nieves. Estas madres están... vámonos a chingazo limpio. Buenos días, señor. Ah, no, me tomó el momento para que cargues. ¡Órale, bitch! Ah, estos güeyes resisten más que los drones normales. ¡Puta, quién me chingó! ¡No mueras! Bien, ya aparece. Carabina. Ah, güey, te quedaste. No, es que estoy agarrando un botón. Ah, se había elevado, ya te fuiste, ay, joder. Sí, güey. Ay, cabrón, sí está alto. Aquí no me jalarás, güey. Aviéntate, estás a salvo, güey. Ay, no tengo ni ganas para vengarme, güey. Creo que estás a salvo, güey. Salvo de la caída, güey. Güey, ¿para qué te sales, güey? No, no va a aparecer.
¿Qué apareces, güey? Déjame escondo. ¡Déjenme escondo, nobleros! ¡No mames! Ya aparecí. No sé dónde, pero ya aparecí. No, ¿quién me está vergueando? ¡No mames! Me verguearon, güey. Así es que una reculadita no estaría mal. Híjole, güey, es que esta chingadera, ¿quién me está puteando? Me cagan los needles. Needlers. Trago a la cubita, nobleros. Muy a gusto. Cambiamos por la carabina, recargamos. Voy a quitar con la misma moneda. Ah, ya vuelvo, güey, con dos. Hijo, ya alcanzaste. The holy warriors of the sacred flames. Why have they sided with these heretics? They shall... Heretics. Wow, al menos otra vez. ¿Qué me hice invisible, güey? Que los centinelas son los que nos daban en la madre, güey. Sí. Puta, es que exploto luego. Yo estoy a chingazo limpio, güey. Bueno, con la espada. Entonces no es tan chingazo limpio. Es que se me hace que se aplica más la espada aquí, ¿va? Sí, pero ya casi a mí ya se me va a acabar, güey. Ay, güey. Como que se gasta muy rápido también. Ah, no tengo. Vengan acá. Ah, ya. Me iba a putear. No, no, me puteó antes. Sí, bueno. Bien. Ya no tengo espada, necesito otra arma. Un arma secundaria no lo es. Creo que era para acá arriba, ¿no? Deja abrir la puerta, güey. Ah, es por la puerta entonces. Según yo, ahorita van a llegar más cabrones. Ah, va a entrar ese güey. Güey, tu perro no deja de ladrar. Esperemos no se escuche. Y llegaron los backups. Y los enemigos. ¿Cómo se llamaría? ¿Covenant Sacrifices? Pues. Como que más o menos, yo creo que sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Sería como el nombre apropiado. Que esperar aquí que pedo, nobleros, porque si no, no mamen. Ya se acerca la salida de Halo 4, nobleros. Cada vez estamos más cerca del fin. No, no explotes, no explotes. Que no se peguen esa chingadera. Lo que significa que ya vamos a dejar en stand-by donde nos quedemos. Para grabar Halo 4. Exacto. Para traerles a ustedes lo más nuevo de lo nuevo. Yo no sé si hay güeyes allá, pero yo me estoy vergueando a todos. ¡Coño! ¿Te mataron? Es que yo odio las púas, güey. Cuando no están de mi lado. Mira, ¿qué me mató? ¿Hay güeyes con espada, enemigos? Había, ya se los chingaron. Es que está cabrón, güey. Todos piensan que son mis enemigos y no son mis amigos y otros sí son mis enemigos, güey. Eso no se vale, güey. Esto no es jugar limpio. Dale esta chingada a la coquilla. O sea, que la técnica es como que no puedes presionar mucho, güey, porque si no te carga, güey.
Y conoce que nuestra invisibilidad dura un coño. Ah, sí, está. Sí, está muy bueno. ¡Carabina, nobleros! Mi arma favorita de todo Halo. Pero aquí la verdad no me ha servido a mí mucho, eh. Hace que no está tan padre ahorita. ¿Y ahora como para dónde es o qué? Ah, pues vente como para acá, güey. No es para acá, güey. Órale, órale. Cabrón. Ay, chingada, sí sobrevivió al putazo. Ok, ya me quedé sin nibles. Ok, ahora vuelvo a necesitar un arma secundaria, nobleros. ¿Ya te la sacaste? Sí, güey. Ahí no hay, ¿verdad? Que ahorita deben de salir, güey. Empecé a disparar a diestra y siniestra. Ya hay cuatro. Verga, me madrearon, güey. Te recomiendo una reculación, güey. Una reculación súbita. Tú, ah, tú eres mío. Bueno, pero ahora traigo espada. Espérate, güey. ¡Ah! ¡Oh, me ganó en la batalla de púas! Por cierto, no te vayas a morir. Bueno, mames, me hicieron así como que sándwich, güey. Así no está chido, güey, la verdad. Que vamos a pensarla un poco más. O sea, es donde te puteo, va. Que por acá salen dos nacos. Mames, no, siempre me ganan en la batalla de las púas. No puede ser posible. ¡Ah! ¿Qué traen, bazooka o qué? ¡Puta madre! Traen la de los sentinelas. No, no, lo del whisky no fue una gran idea. Está invisible, güey. Cargamos y luego te reculas. Eso va a ser como la técnica. Disparamos. A todos lados. Se muere. Recargamos. Buscamos al enemigo. Apuntamos y disparamos. Ok, ya me quedé sin arma. Otra vez. Bien. Recargamos. Uy, no tengo bala. Tengo más puntitos. Coño, me acabo las balas. Ah, no, me acabo balas tiradas por ahí. No, según yo no. O sea, cambiar de arma. Y vamos a darle, noleros. ¿Qué pedo que han hecho? ¿Les está gustando la serie del Ro? ¿No les está gustando? Es algo distinto. Si no, por favor, comenten. Digan que no nos vamos. Digan que sí vamos más de eso. Verga, me mataron, güey. Reculación, güey. O si quieren, podemos subir de Minecraft. Ajá.
A chingazo limpio, no lo es. Bien, recargamos. Municiones. Estamos listos. Continuamos. ¿Qué otros juegos les gustaría que subiéramos? Comentarios, creencias. Vamos a hacer un trato con ustedes, nobleros, en cuanto a la serie del Rob. Les vamos a llevar un capítulo a la semana. Y si el capítulo tiene 10 likes, digo, ustedes son 39 güeyes. Si el capítulo tiene 10 likes, subimos uno al día siguiente. Bien. ¿Les parece, nobleros? Sí, huevo. Bien. Disculpen esa voz medio puta. Muere. Vamos, recargamos, apuntamos, disparamos. Y los dos con números, güey, no mames. Vamos, recargamos, buscamos, apuntamos, disparo. Al chingazo limpio con la espada, ¿no? Oye, son muy buenas las púas, ¿eh? Sí, a huevo, güey. Bárbaras. Y aparte son infinitas porque los enanitos siempre traen. ¿Sí? Hay espada también, por si quieres una nueva. Oye, está durmiendo, mira. Ustedes son como que es una trampa, güey, ese rincón. ¿Sí? ¡Coño! Se putearon, güey. ¡Recuperación! Estaba como que muy encajonado. Sí, güey, esa como que fue una trampa esos drones dormidos, güey. Chinga. ¿Qué pedo? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? A ver, tú quédate del otro lado, güey. Vale, ¿dónde están nuestros? ¿Cómo quedamos que se llamaban? Covenant Sacrifice. Vaya, cómo explotan con el escudo, están cabrones. Esperamos a que se recargue el escudo. Estamos jugando en heroico, nobleros. No se les olvide. Para que vean lo chingón que somos. Me mando a ver cómo va a morir ahorita. No, me encajonaron bien, cabrón. Estoy hablando de lejecitos, güey. Bien. Sobreviví. Te hice el paro de lejecitos, güey. Mami, yo pensé que iba a morir. Bien, güey, más balas. A ver cómo explotan, me encanta. Lluvia de púas. Aguas con la granada, ¿no? Una granada que lanzaron. Problemas técnicos, noleros. ¿Dónde está nuestro perrito mordiendo el cable que diga problemas técnicos? ¿Eres para acá? Bueno, noleros, vamos a dejar por el momento hasta aquí el capítulo. Entonces, pues ahí vamos, noleros. Nos estamos viendo al ratillo. Bye.